Simple. Give me one more day. I let you get to be clean. I've been being clean for 43 months. There is blood on these streets, sir. Why are we going to continue being peaceful when they are killing my brothers and sisters? We are being peaceful. We are on the fast. Why are they here? It is because of them why we're here. So why the fuck are they here, sir? I'm tired of being peaceful. We're on the I have lost three brothers to this, sir. Three. This is not all right. I'm hurt. You don't see my eyes. I'm hurt. My people out here hurt. I'm tired of this. I'm not sitting down. If I gotta die behind my color, I'm gonna die behind it. My kids after me, they gonna walk these streets crazy, just like everybody else can walk these streets crazy. I'm not standing down. I'm black and I'm proud and I'm strong. Stand down. Together we are strong. No justice. No peace. No justice. No peace. No racism. Police. No justice. No peace. Situaciones como las que acaba de pasar en Estados Unidos, con la muerte de un hombre afroamericano por acción violenta de un policía, nos lleva a reflexionar sobre el liderazgo. Ese es nuestro tema del día de hoy, el liderazgo. Aquí en el Distrito de Buenaventura, el gobierno de Colombia, el Estado colombiano, hace racismo estructural y se ve reflejado en las condiciones de vida de la población de Buenaventura, donde hay una negación a los derechos básicos mínimos que puede tener cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque a nuestro pueblo se le niegan los derechos. Una población de 450 mil habitantes y no tiene agua, por ejemplo, pero lo contrario es que tenemos más de 9 cuencas hidrográficas y tenemos más de 250 entre quebradas y riachuelos que alimentan a esas cuencas, pero a los grifos de nuestras viviendas, de nuestras casas, no llega el agua potable. Ese racismo estructural es el que nos obliga a ejercer liderazgo. Por eso cuando hablamos de liderazgo afro, pensamos en Nelson Mandela, en Martin Luther King, en Malcolm X, entre otros. En Colombia, aunque la historia ha querido invisibilizarnos, pensamos en Ben Conviojó, en Ana Fabricia Córdoba, en Diego Luis Córdoba y otros hombres y mujeres que han dado su vida por defender su comunidad. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar, a prepararse para defender su comunidad. Bueno, que sea ella misma quien nos cuente. Bienvenida y bienvenidos. María Miguela Riascos es una mujer negra afrodescendiente de la cuenca del río Anchicayá en la zona rural del distrito de Buenaventura. Es una lideresa social y comunitaria, defensora de derechos humanos. Estudió licenciatura en educación y antropología social aplicada en el nivel de pregrado. También hizo una especialización en gestión del talento humano y una maestría en administración. Una pregunta muy frecuente que nos hacemos es si una lideresa nace o se hace. ¿Usted qué opina? Nosotros éramos una familia numerosa de 12 hijos, finalmente quedamos 8. Y de esos 8 hijos, mi papá y mi mamá nos criaron con unos valores como por ejemplo el respeto a los mayores, el respeto a lo diferente, ¿sí? El respeto a la vida sagrada, la naturaleza es sagrada, los animales no se les pegan, el río se cuida, ¿sí? Entonces son principios y valores que te afianzan en una forma específica de ser y de actuar, porque te lo dieron desde tu hogar, desde tu casa. Bueno, dicen que un líder o lideresa se debe a su comunidad. ¿Qué significa comunidad para Miguela? Común unidad, es decir, que comparten unos valores, que comparten unas costumbres, que comparten unos sueños, pero que comparten unos intereses. Para mí, la comunidad es el espacio de vida, de alegría, de esperanza y libertad. Es el espacio donde yo creo
y recreo la cultura. ¿Cuál es la situación de una lideresa afro en este momento del coronavirus? Se le recarga en estos tiempos de coronavirus sus acciones o digamos su ejercicio de liderazgo. Se le triplica la carga porque como esta mujer es lideresa, su población la reconoce como tal, entonces la busca para que sea ella que interceda para que le llegue las llamadas ayudas a la comunidad. En tiempos de acciones afirmativas de diseño afrodescendiente, declarado por la ONU y otras entidades que se supone deben garantizar los derechos de las comunidades, ¿para usted se debe hablar de equidad o igualdad? Creo que aquí en Buenaventura nos toca apostarles desde la equidad para cerrar las brechas de inequidad y hacer justicia social. Por ejemplo, aquí en Buenaventura, en nombre de la igualdad, digamos, acceder a la educación, un grupo de niños de la Comuna 10 con un grupo de niños de la Comuna 12. El grupo de niños de la Comuna 10 tiene resuelto, por sus mismas condiciones de ser, de su estrato económico mediano alto, van a tener garantizado su alimentación, van a tener garantizado conectividad, van a tener garantizado una computadora, van a tener garantizado su vivienda. En el caso de los niños de la comuna 12, estos niños carecen de todos los servicios y no van a tener una conectividad, no van a tener una computadora. Sí tienen las mismas capacidades, pueden tener hasta mejores capacidades, pero son unos niños que no tienen garantizado la alimentación ni el transporte. Entonces, en nombre de la igualdad, les voy a exigir igual, pero no voy a tener en cuenta sus limitaciones, sus carencias. Buenaventura a lo largo de la historia ha reclamado sus derechos con varios paros cívicos. Nuestra invitada del día de hoy ha participado en algunos. Cuéntenos, ¿qué ha dejado estos paros a Buenaventura? De los 3 paros cívicos que se han realizado en el distrito Buenaventura, yo he participado en 2. Participé en el paro cívico de 1998 y en el segundo, o digamos el tercer paro, que es ahorita hace 3 años, del 16 de mayo al 6 de junio del 2017, donde participo de una manera más protagónica, donde hago parte del comité ejecutivo. Antes de los acuerdos del paro cívico, Buenaventura era una comunidad con un liderazgo tímido, con un liderazgo individual. Existían muchas organizaciones, pero cada una hacía su trabajo de manera aislada. Después de los acuerdos del paro cívico, se ha visibilizado un liderazgo organizado que trabaja en equipo, que trabaja intersectorialmente, que trabaja de manera organizada, de manera planificada, que se tiene en cuenta las necesidades de un pueblo de manera conjunta, donde, digamos, los intereses de una organización o de una persona no priman por encima de los intereses de un conjunto de comunidad. No se imaginan todo lo que aprendí en este capítulo. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por ver nuestro programa. Hasta la próxima.